Castilla. Bueno, a pesar de eso, esto tiene singularidad, ¿no? Y esto es importante tenerlo presente y rescatar. Si ustedes se fijan en esta foto que tenemos del principio del siglo XX, ven aquí que ustedes atrás, las líneas. ¿Ya? Que es el clásico cuadro de la letra, ¿cierto? Pues bien, aquí lo que es importante, por favor, es que para rescatar, es que Quillota es una experiencia urbana de planificación temprana. ¿Ya? Recuerden que estamos en el siglo XVIII, hay una política pública borbónica que tiene una apuesta o una valorización de lo que es la ciudad. ¿Ya? Lo que se tuvo en el siglo XVI con las primeras fundaciones, ahora tenemos un segundo momento, ¿okay? Es lo que es el siglo XVIII, ¿ya? Con esta política pública borbónica. Por lo tanto, el Estado, y esto es importante, el Estado crea instituciones para el efecto, ¿okay? Lo que son las juntas de poblaciones, órgano rector del ordenamiento de la población, ¿okay? Junta de poblaciones que es presidida por el mismo gobernador, en este caso el gobernador interino José Santiago Fuentes Salvatierra, ¿okay? Un hombre ilustrado, estudió en Lima, empecé a educar a la mayoría de la época. Y después, posteriormente, la ley de criolla va a estudiarse para llevar a enseñar. Y también lo compone esa junta de poblaciones, lo que es el obispo de Santiago, ¿ya? Vamos a mencionar acá el padre Seca, en su presentación anterior, en este caso era Luis Francisco Romero. ¿Okay? Luis Francisco Romero, obispo de Santiago, y que tiene una importancia relevante en la fundación de Quillota, y Quillota, a mi juicio, tiene una deuda relevante con Luis Francisco Romero, en este momento. ¿Okay? ¿Ya? No hay ni siquiera un nombre, una calle, una plaza, nada. ¿Ya? Esas cosas hay que irlas rescatando, revalorizando. Y el nombre que aparece acá, esta otra institución que se crea, el superintendente de Villa. ¿Eh? Y aquí tenemos a Don Pedro Irigoyen Gamaza. La autoridad encargada de lo que es el desplazamiento, la ubicación del sitio, la elección de este, ¿ya? Que se entiende con la persona, con la cual se va a tratar, y con los vecinos que van a poblar lo que es la villa. Además, hay otra institución que se va a perfeccionar, que son los agrimensores. ¿Okay? El agrimensor va a hacer mediciones, la traza, ¿ya? Que va a estar en competencia con el antiguo alarife, que estuvo presente en la primera fundación. ¿Okay? Pero tengan ustedes el cuadro de Pedro Lira, con la fundación de Santiago, ¿no es cierto? Donde ahí aparece con Pedro Gamboa. ¿Ya? Está señalando desde lo que es el cerro, y eso tiene en común, desde Santa Lucía, ¿cierto? O Belén, ¿ya? Donde señalando donde va a estar ubicado a empezar la ciudad, ¿ya? Santiago. En este caso es en un acto similar, ¿ya? Superintendente, que sí, sube. En este caso hay esto que está acá. Y hace la vista de ojos. Esto es el Cerro Mayaca, ¿ya? Y un cerro isla que se denomina, como la Santa Lucía. Y también lo pueden encontrar en los Andes, también tienen puntas que aparecen en el cerro. ¿Ya? Entonces, a partir de esa ladera sur, ¿ya? De este Cerro Mayaca, teniendo presente lo que es el curso del río, que está hacia el sector poniente, ¿okay? Se va a emplazar lo que es esta ciudad de Quillota. Y allí es donde van a aparecer, ¿no es cierto?, lo que es la Plaza Mayor,
la iglesia parroquial, las casas de cabildo, ¿no es cierto? Y lo que es la iglesia o colegio de la Compañía de Jesús. ¿Ya? Entonces, tenemos, por lo tanto, en esta planificación temprana un segundo elemento, ¿okay? ¿Ya? Que nos está señalando acá esta lista de ojos también, ¿okay? Que desde la Fundación de Quillota en adelante vamos a tener un acto urbano no solamente de lo que es la administración temporal que se va a ubicar, que se va a ubicar en algunas fundaciones, sino que hay un desplazamiento de la actividad religiosa hacia el centro de la villa. ¿Okay? ¿Ya? Importante. También lo que es la actividad comercial está en lo que es el centro, los almacenes. Encontramos alguna denominación. ¿Okay? Quillota y Talca son las dos únicas villas o ciudades que en el siglo XVIII van a mantener esa actividad. ¿Okay? Y en tercer lugar, tenemos que es una villa, ¿ya?, que cumple el propósito de civilidad, ¿ya?, y no como fue durante las primeras fundaciones con carácter militar, es decir, que en función de la guerra, ¿ya?, y con ello la creación de fuertes, ¿ya?, para la defensa. Y aquí hago el nexo con la Casa Fuerte de Chile, del siglo XVI, trabajo de estudio que realiza la Sociedad de Historia del Mangamar, ¿okay?, ubicada en el equipo de Limache, ¿okay?, esa Casa Fuerte. Entonces, no tiene características militares, tiene características civiles, donde va a estar, yo recibiría entonces con la civilidad. En donde se va a trazar un plano de lo que es Cabildo, 1798, en donde también va a estar, por supuesto, la iglesia mencionada, ¿ya?, la iglesia de la matriz o la iglesia parroquial, que es la San Martín de Tours, actualmente. Fíjense ustedes que tenemos esa imagen que es del texto de Eugenio Pereira, que aparece con dos naves, ¿ya? Y en este, en lo que describe Manuel Tartay, ¿ya?, obispo, él está señalando una fecha de 1771 en donde se vuelve a reconstruir esta iglesia, ¿ya?, con una nave, ¿ya?, con el material que es típico, que es el ladrillo cocido, no sé qué hacer, fundamentalmente lo que en ese tipo de construcción, ¿ya? Hay cierta prosperidad también urbana en el siglo XVIII, ¿ya?, y esto nos da cuenta de una característica de una villa señorial, esta casa que les mencionaba, ¿ya?, con un monumento histórico, ¿ya? Se dan cuenta ustedes en el repertorio formal de esta casa, tenemos a León de Tejas, ¿ya?, en el frontón de la parte superior que es el escudo, ¿ya?, en memoria de los dueños originales, ¿ya?, pilastras, ¿ya?, alrededor del zaguán, que aquí se puede advertir en nuestra entrada, con lo que son los corredores, ¿no es cierto?, en el interior de la casa, ¿ya? Esta casa guarda también importancia histórica. El gobernador de turno del siglo XIX, José Nicolás Morán, ocupó esta casa en donde pasó su última noche, como ustedes saben, Diego Portales. Aquí se quedó Diego Portales. Y que después, ¿no es cierto?, tomado prisionero, ultimado en los privados. ¿Qué pasa hacia lo que es el siglo XIX? Ahí hay una fecha, el último cuarto del siglo XIX, ¿ya?, y parte del siglo XX, ¿ya?
Si en el siglo XVIII tenemos lo que es la traza, ¿ya?, de la ciudad, tenemos algunos elementos característicos, iglesia, casa, ¿ya? Aquí tenemos una definición ya más acabada de lo que es el centro cívico de la ciudad. ¿Ya? Hay una importancia, ¿ya?, una valorización de lo que es este centro cívico. ¿Ya? Centro cívico con este tipo de construcciones, ¿no es cierto?, que son ocupadas también, en este caso que es la parte de la municipalidad, con negocios, de comercio, con estas calles empedradas, con la importancia también de lo que es la ritualidad de la vida cotidiana, ¿ya?, legal, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que imaginan acá, tenemos la iglesia que es la iglesia San Martín de Tours, ¿ya? Fíjense ustedes cómo está ese campanario que se ve borroso, ¿ya? Es así, ¿ya? Y ya después, esto ya en la fotografía corresponde a la década de 50, ¿ya? Esta torre que sobresale del cuerpo de la fachada, de la estructura misma. Esto es interesante, una definición que se hizo en el 2004 sobre Luz Gatica Guzmán, que es el patrimonio, ¿okay?, en donde ella analizó esto. Esto fue esta cúpula que tenemos acá, ¿okay?, que está laminada con cobre, fue hecha por un artesano suizo, que recibió en Quillota, Enrique Schoeder. Y ella lo destacó, ¿ya?, por básicamente que él mismo testimoniaba que su formación, ¿ya?, primaria, secundaria, era lo que es la intervención de este tipo de trabajos, ¿ya?, y ellos tenían como algo que formaba parte de su formación. De aquí es Santo Domingo, con alguna remembranza románica, con la presencia, con el, ¿cierto?, que aparece de manera, ¿no es cierto?, destacada, ¿ya? Sitio de la Plaza Mayor, ¿okay?, nuevamente Ricardo Rojas,